una historia mucho más profunda en el tiempo, mucho más rica y diversa de lo que la mayoría de la gente supone. Saber mucho más de nuestra historia. Se engancharon los chicos y se engancharon los grandes. Ya comienza Facso Comunica, un noticiero hecho por y para los estudiantes. Bueno, estamos con la doctora en arqueología María Gabriela Chaparro, directora del proyecto documental Olavarriente de Olavarría. Bueno, Gabriela, contame un poco cómo se llevó a la realización de este proyecto después de las muestras realizadas. Bueno, Olavarriente de Olavarría fue una exposición que se realizó en el año 2010 por el equipo Patrimonia, que pertenece acá al INCUAPA, el equipo de arqueología. Pero es un grupo patrimonio de estudios interdisciplinarios del patrimonio que dirige María Luz Sendero. A partir de esa experiencia, que fue muy productiva y que sigue funcionando, prontamente también va a estar en el nuevo Museo de Ciencias y que también va a estar en el Azul, se nos ocurre hacer un video. Un video que, por un lado, muestra tanto los contenidos que se presentaron en esa exposición, los contenidos científicos, pero también muestra cómo se desarrolló esa exposición, ¿no? El trabajo que nosotros como equipo tuvimos que desarrollar y planificar para llevar adelante la exposición. ¿Y cómo crees que va a repercutir esto en la sociedad? Bueno, esperemos que sea grato. Tuvimos muy buena aceptación del público escolar y del público en general, pero especialmente en el escolar, con la exposición. Entonces, la intención es que esto es DVD, se pueda ofrecer en las escuelas y para las escuelas sea productivo el tema de los contenidos, ¿no? Que ellos lo tengan y lo puedan trabajar en cualquier momento, y si necesitan alguna otra asesoramiento o se puedan acercar a la facultad para buscar más información. Es una forma también de publicitar lo que se hace en la facultad. Estas son las noticias destacadas de las agencias Zoom y Comunica. Para ver las notas completas, ingresa a agenciacomunica.com.ar o a la página de Facebook. Siguiendo con el plan de capacitación que tiene nuestra facultad, atendiendo la demanda tecnológica de la sociedad, es que hemos querido abordar un tema de especial relevancia hoy por hoy, ya sea por la situación del planeta, ¿no es cierto? Todo lo que es energías renovables, y en particular lo que es la generación de energía fotovoltaica. Nosotros estamos proponiendo un curso
que básicamente lo que queremos lograr es impartir desde los conceptos básicos de la generación de energía fotovoltaica, elementos utilizados para dicho objetivo y todo lo que tiene que ver con el cálculo de dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas. Creemos que vamos a tener una buena asistencia, ya sea por parte de alumnos nuestros de las distintas carreras de la facultad, como así también del entorno, de la sociedad en general, debido a la importancia del tema. Bueno, estamos con el licenciado en arqueología Sergio Magallanes. Bueno, Sergio, ¿qué significa la facultad para vos? La facultad es una gran parte de mi vida. Yo empecé cuando la facultad comenzó a sus primeros pasos, yo empecé a estudiar. Así que la conozco desde su nacimiento, prácticamente. Así que son muchos años dentro de la facultad. Son muchos años con compañeros que empezamos juntos, con compañeros que seguimos estudiando y que después seguimos trabajando acá en la facultad. ¿Y cómo viste el pasar de los años en la facultad? Y es todo un proceso, todo tiene que ver por ahí con, si uno hace retrospectiva y empieza a mirar un poco hacia atrás, ha evolucionado enormemente la facultad, la forma de relacionarnos con los docentes, no, porque siempre fue así, es esta forma que nosotros tenemos, siempre se manejó, fue algo muy familiar. Esa sensación de familiaridad dentro de la facultad se mantiene, es algo que ojalá se mantenga a lo largo de toda la vida de la facultad, es una de las cosas más importantes creo que tenemos. Bueno, ¿y una anécdota que puedes contar? Anécdota, son muchas, son muchos años. Cosas que por ahí marcaron así mi vida académica fueron las campañas arqueológicas. Salir con, qué sé yo, en ese momento Gustavo Politis, era toda una experiencia muy nueva. Obviamente que con Gustavo todos los que íbamos a las campañas lo pasamos muy bien, ir a excavar, pero también a mantener una relación de amistad con los compañeros, con los profes mismos. Hacé comunicación, hacé sociales.